La idea es establecer una relación colaborativa con la Regional Villa María para poder ayudar al municipio en este concepto de desarrollo de gobierno abierto y políticas de calidad. Simplemente, o no tan simplemente, poner la tecnología al servicio de la gente. Y creo que esto habla positivamente de la gestión municipal, que lo que está planteándose a sí misma es aumentar los niveles de calidad de relación con el vecino y aumentar los niveles de compromiso del vecino a partir del uso de la tecnología. Y en esto creo que la UTN es la indicada para ayudar en este proceso y en este proyecto. Quien estudia ingeniería pretende modificar la realidad y mejorar las condiciones de vida de la sociedad a partir de entender el devenir tecnológico y tratar de generar, digamos, bienes y servicios que le mejoren la vida a la gente. Esa es un poco la misión de la ingeniería, y la UTN es una universidad dedicada a la ingeniería e históricamente y a partir de su regionalización, nosotros tenemos 30 unidades académicas distribuidas en todo el país que tienen un impacto regional muy fuerte en lo que es el desarrollo local, y estamos permanentemente al servicio del desarrollo de las capacidades de la gente de la zona. Esto no es solo un trabajo conjunto entre dos facultades, sino más bien una mirada de que la universidad es una comunidad toda y que lo que tenemos que hacer es buscar las mejores opciones en las distintas regionales de la UTN para ponerla al servicio de una región en particular.